Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Pues Buenas bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Un gusto compartir nuevamente y desarrollar el tema correspondiente a este día. Realmente. Sé la molestia que pueda causar, no estaba en mis manos, fue una cuestión de caso de fuerza mayor. Sé la molestia de que el video de ayer lastimosamente no se me guardó y es uno de los requisitos que pues ya lo sabemos, INSAFOR solicita, ¿verdad? Entonces, quizás ahí ustedes están en su derecho, si se enojan conmigo, o sea, realmente, ¿verdad? Y si ustedes ya tienen como agendado alguna actividad para mañana, puesto que no estaba agendada la clase de mañana, que es la repetición del tema de ayer, precisamente por el problema técnico que yo tuve. Entonces quiero pedirles muchísimas disculpas por la molestia que les he causado, ¿verdad? Así que, pues, lastimosamente, sí, yo voy a tener que desarrollar el tema y si ustedes no se pueden conectar, pues no se preocupen, ¿verdad? O sea, realmente es algo de agenda personal. Yo tampoco lo tenía agendado. Entonces, sí, me da mucha pena, muchas disculpas, y como les digo, ¿verdad? Yo tengo que grabar la repetición de la clase, puesto que no se grabó. Entonces, pues, si pueden, pues mañana se conectan, ¿verdad? Y si no, pues, o sea, vamos a entender que ya tienen sus compromisos previamente agendados. Perdón, en mi caso, pues yo no pude conectarme el día de ayer porque andaba en un cantón por mi trabajo, entonces Ah, a mí realmente sí me va a ayudar, pues voy a poder estar presente. Entonces, excelente, qué buenísimo. Entonces voy a contar con usted, qué bueno. Bien, entonces, pues vamos a tener que reunirnos mañana igual de 7 a 8, ¿verdad? Por la repetición del tema. Y pues la otra semana seguimos normal con los temas que corresponden para la siguiente semana, que ya sí va de lunes a jueves, ¿verdad? Para este día corresponde desarrollar validación de datos. La validación de datos es simplemente restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. De momento, nosotros escribimos datos y valores en una celda cualquiera, ¿verdad? Porque las celdas, de manera predeterminada, aceptan cualquier tipo de dato, textos, números. Pero viene esta herramienta de la validación para restringir algún tipo de dato o los valores que los usuarios pueden escribir en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Primero, pues hay que seleccionar o estar situado en la celda donde se quiere crear la regla. Número dos dice, ¿dónde vamos a encontrar la herramienta de validación de datos? En la categoría herramientas de datos. Y está justamente la validación de datos en la pestaña datos. Luego, pues, aparece permitir y allí vamos a ir configurando las opciones de acuerdo a criterios previamente planificados. Podemos restringir el acceso o el ingreso de datos a las celdas para que solamente acepten números enteros.
Podemos restringir que las celdas solo acepten decimales. Podemos restringir que solo se puedan elegir elementos de una lista, que solo se ingresen fechas, horas, restringir longitudes de texto, que haya un número determinado de caracteres para que se escriba en una determinada celda. Por ejemplo, en el tema de las redes sociales, nosotros nos damos cuenta, y quizás no solamente allí, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es como lo más común, que nosotros escribimos algunas veces y tenemos como limitantes de caracteres, ¿verdad? Que a veces solo se pueden escribir 100 caracteres, por ejemplo, 500 caracteres. Entonces, a veces las cajas de texto donde uno puede escribir están limitadas a cierto número de caracteres. Entonces, en Excel también se nos permite restringir un determinado número de letras o de texto. Y están las fórmulas personalizadas, que nosotros podemos aplicar fórmulas personalizadas en la validación. Bueno, seleccionamos después en datos, se selecciona la condición, ¿verdad? También en la validación de datos, cuando se definen ya los valores obligatorios, se pueden enviar mensajes, porque de pronto, si nosotros somos como los diseñadores de los archivos y de pronto hay que compartir los archivos con cierta validación, probablemente la otra persona no sepa que esas celdas están validadas. La otra persona, por más que intente, ¿verdad?, escribir algún tipo de dato en una celda que tiene cierto tipo de validación, a veces puede ser que no sepa por qué no le acepta un determinado valor. Para eso existen entonces los mensajes, para avisar a los usuarios que esas celdas tienen un tipo de validación. Se seleccionan entonces ya sea mensajes de entrada, alertas de error, se aplican algunos estilos y los veremos más adelante. Abrimos entonces el archivo que nos permite hacer la práctica. Y en este archivo creo que ya nos lo dieron aplicada, ya creo que ya está aplicada la validación. Escribe un número entre el 20 y el 50. Si en la celda E4 yo escribo un número 60, no nos permite continuar porque dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Y por más que presionemos reintentar, no nos va a dejar pasar, ¿verdad? Sí, vamos a tener que escribir un número comprendido entre ese rango. El número 20, pues nos lo acepta. Escribe una fecha entre el 1 de enero del 2020 y el 28 de febrero del 2020. Es decir, que si yo pongo 1 de marzo de 2021, no me permite el ingreso de esa fecha, porque la celda está validada para ese tipo de registro o ese rango de fechas. Aquí está limitado el ingreso de la celda. Aquí hay una combinación de celdas, E2526, que solo se puede escribir una hora entre las 7 y las 22. Si yo escribo 8, formato de hora, me lo permite. Si yo escribo 6 de la mañana, ya no me permite el ingreso. Luego aquí se suponía que aquí había una lista, pero no está la lista.
Esos son algunos tipos de validaciones aplicados a la celda. De ahí viene la validación de lista, ¿verdad? En qué están estos vendedores. Y dice seleccionar un vendedor. Vamos a hacer la lista. Aplicamos una validación a la celda E5 y E6 porque está combinada esta celda. Pestaña Datos, Herramientas de Datos y acá dice Validación de Datos. Nos aparece la validación en la configuración, criterio de validación, permitir, este es el valor por defecto. Cualquier valor podemos ingresar a la celda, pero sí. Seleccionamos que nos permita solamente los elementos de la lista. ¿Cuál es el origen? El origen será esta lista de vendedores. Seleccionamos aceptar y nos aparece un botoncito con una flechita en la que nos muestra solamente los vendedores que se pueden seleccionar. En este momento yo no puedo escribir otro nombre. No podemos escribir, por ejemplo, Adriana, porque dice que ese valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Presionamos cancelar. En la lista, en la celda que contiene la lista, no podemos elegir otra cosa, no podemos escribir otra cosa más que los elementos que contiene la lista. En la validación, ahí tenemos, digamos, quiero llevármelos a un archivo que usted tiene disponible en su Excel. Es una plantilla que usted la va a encontrar en archivo. Aquí donde dice más plantillas, va a escribir usted donde dice buscar plantillas en línea en su Excel, va a escribir validación de datos. Presiona Enter. Y esta plantilla se llama Ejemplos de Validación de Datos. Este archivo está disponible en su Excel. Entonces, acá nos aparecen algunos ejemplos de validación de datos. Y los vamos a ir revisando. Por ejemplo, aquí está la hoja que se llama número entero. Es decir, que en esta hoja que está acá, donde dice que se va a limitar la entrada a un número entero. Y según la validación aplicada en esta celda, la A4, dice que va a permitir números enteros entre 1 y 10. Si en la celda A4 yo escribo 11, no me permite ese valor, porque está validado que solamente se escriban. Disculpe, ¿Sí? a mí se me congeló la pantalla, no sé si alguien más, pero su video sí me corre bien, pero lo que está moviendo no me sale en la pantalla. ¿No lo ven los demás y me confirman? ¿No lo están viendo? Todo bien. Yo solo tengo la pantalla que dice lista de validación de datos. De ahí no sé si ha cambiado de ahí. Ah, Sí, también sí. solamente eso. Sí, perdón, entonces. Voy a presentarles. Ajá, cierto. Esto es lo que estoy, pero sí se logró ver cómo vamos a abrir la plantilla. Sí lo lograron ver cómo lo van a abrir. Sí, eso sí salió. Ya esta página que está mostrando ahorita sí ya no nos aparecía. Vaya. Ah, pues Pero ya sí. sí.
Gracias, compañero. Entonces, justamente eso, ¿verdad? Lo que yo les decía, que cuando ahí en su Excel, ¿verdad? Ahí el Excel trae disponible esta plantilla que se llama ejemplo de validación de datos. Justamente este archivo que quiero que ustedes vayan viendo o lo vayamos revisando. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, en la celda A4, ¿verdad? Con esta validación. Dice que la validación solo nos va a permitir números enteros entre 1 y 10. Entonces, claro, si yo allí escribo un 15, pues no nos va a permitir, ¿verdad? Porque esta es la validación que está aplicada a esta celda. ¿Y cómo la reviso? Me quedo en la celda A4, que tiene la validación. Pestaña Datos. Categoría Herramientas de Datos. Y aquí está la herramienta Validación de Datos. Y si ustedes se fijan, esto es una imagen, ¿verdad? Que viene porque es precisamente el ejemplo que Excel nos trae. Y esta es el cuadro donde nosotros vamos a configurar y precisamente tiene esa validación que solo permite números enteros entre 1 y 10. Que si yo quiero escribir un 3.5, no se puede porque solo acepta números enteros. En el otro ejemplo, dice que limita a los usuarios a las entradas mayores o iguales al doble del valor de la celda A14. El valor mínimo se determina mediante una fórmula y aquí ya viene la aplicación de la fórmula. Aquí se escribió un número que es el número de dependientes en la celda A14. Y la validación la tiene la celda B14. Y esto que está aquí es el mensaje de entrada. ¿Y cómo se ha validado? Permite números enteros mayores o iguales que a esta fórmula, 2 por A14. Como dice, ¿verdad? Que aquí no se va a poder permitir el ingreso de valores que sean mayores o iguales al doble. Como aquí hay un número 2, entonces aquí no podemos ingresar un número 3, porque dice mayores o iguales al doble de lo que tiene la celda A14. Si yo ingreso un número 3, no me lo permite porque no está cumpliendo que sea mayor o igual al doble. Yo acá escribo un número 6. Aquí solo, ¿cuánto es 6 por 2 según esta fórmula? Aquí yo no voy a poder ingresar números menores a 12. Aquí en esta celda. Y esta es la configuración. Justamente la tiene aquí a la par. Entonces, como 6 por 2 es 12, entonces yo aquí no voy a poder, por ejemplo, ingresar un 11, porque no me lo permite, no está cumpliendo con la regla de validación, pero sí puedo ingresar un 12, porque dice que son mayores o iguales. Lo vamos a ir a ver. Situados en la celda B14, nos vamos a datos. Validación y aquí usted puede observar la validación que tiene aplicada, número entero, mayor o igual a esta fórmula, igual 2 por A14. Y su respectivo mensaje de entrada. Voy a pasarme a la celda o, perdón, a la hoja que se llama decimal. Pues en esta celda o en este ejemplo, limita a los usuarios a un valor decimal que sea menor o igual a 3.
El valor va a ser ingresado en la celda B4 y la configuración de la celda es esta, que nos permita decimales entre 0 y 3. Hay un mensaje de entrada que dice aumento por méritos, escriba un importe del aumento por méritos inferior o igual al 3%. Vamos a ir a ver la validación y ahí está con la configuración que nos acepte decimales entre 0 a 3. En el mensaje de entrada, justamente lo que aquí está escrito, podemos ver en el mensaje de entrada. El mensaje de entrada es que precisamente seleccionamos la celda validada y mire aquí el mensaje de entrada justamente se ubica junto a la celda que tiene la validación, con un mensaje personalizado. Este mensaje nosotros lo podemos escribir. Mensaje de error. Este es el mensaje de error que se ha escrito. De estilo alto. Hay estilos acá. El recomendable, si queremos que en verdad la validación se cumpla, le dejamos el estilo alto. Porque los otros estilos de advertencia e información hacen justamente eso, ¿verdad? Nos advierten, pero nos dejan pasar. Nos informan, pero nos dejan pasar. Pero el estilo alto es el que precisamente no deja que nosotros ingresemos otro dato diferente al de la validación. Entonces, cuando ingresamos un número o un valor que no está contemplado en la validación, nos muestra este mensaje de error. Importe no válido, los aumentos por méritos superiores al 3% requieren una aprobación previa por parte del administrador. Este es un mensaje personalizado. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, 3.5, ahí está justamente lo que acabamos de leer. El mismo mensaje que se ha colocado en la validación. En la siguiente hoja, departamentos. Lista de validación de datos con una tabla para un origen. Hacemos clic en la celda D4. El mensaje de entrada siempre lo muestra. Claro, es opcional, ¿verdad? Pero sí es de una gran ayuda mostrar un mensaje de entrada. Departamento, selecciona un nombre de departamento de la lista y aquí está la lista. De los departamentos de la empresa. Otro departamento aquí no se puede escribir. ¿Y qué se ha hecho? Se le ha asignado un nombre según. Vea, esto ya le parece familiar a usted. Este es el administrador de nombres en el que a este rango, bueno, dice acá que se llama Department Table Departamento. Veamos en el cuadro de nombres. No está, está este que se llama Department List, que justamente, vea, yo solo seleccioné el nombre. Y me apareció el rango seleccionado que tiene ese nombre, porque esa es otra manera de mostrar una lista, de mostrar los elementos. Traérmelo para hacerlo y que no solo lo estemos como revisando el ejemplo. Este es el administrador de nombres y acá está. Y un poquito más acá. Está la validación. ¿Cómo se deja la validación? Esta es la configuración de validación. Los mensajes de entrada configurados. Pero ¿cómo se hace, Bae? Nosotros tenemos nuestros departamentos. Los voy a copiar y los voy a pegar acá. Los voy a pegar, digamos, que solo se me peguen los valores. Solo pegué valores por si había alguna otra cosa que solo me traiga los valores.
Estos son los departamentos y estos son los elementos que quiero que aparezcan en una lista. Ya hicimos una lista en la que, si yo quiero una lista en esta celda, voy a la validación, pestaña Datos, Validación, Configuración, Permitir, Lista, Origen. Esto es lo que acabamos de hacer. Yo lo hice con los vendedores. En el origen, selecciono los elementos de la lista y sucede eso. Pero en este ejemplo nos dice, si nosotros nombramos el rango, es decir, nombro, selecciono el rango y le asigno el nombre que se llame departamento o abreviado, DEPTOS. Enter. Ese rango ya tiene un nombre. Verifico en los cuadros de nombres y aquí está justamente el que acabo de asignar. Deptos. Y se va a seleccionar el rango que le dijimos que se llamara así. Quiero hacer aquí la lista desplegable. Voy a la validación. Permitir. Lista. Y aquí en lugar de venir a seleccionar, yo le escribo igual. Deptos, que es el nombre que acabo de asignarle al rango. Presiono aceptar. Y esa es otra manera de cómo podemos hacer listas. Y ahí ya elegimos, pues, elementos de la lista. Voy a pasar a la otra hoja que se llama tabla de centros de coste. Hay una tabla de centros de coste con sus códigos, si podemos decir así, sus códigos y su categoría. Código 110, salario de sueldos regulares. Centro de coste 120, categoría salario sueldos por hora. Y así, centro de coste 130, categoría salario comisión. Esto es un origen de datos de la lista de la validación de datos. A esto también vea, se le ha asignado un nombre. Y acá dice, aquí hay un mensajito que dice, si usa las tablas de Excel para su origen de la lista de validación de datos, sus listas serán dinámicas, es decir, que si se actualiza, si aquí, por ejemplo, en algún momento se quita un centro de coste, pues los elementos de la lista de validación se van a actualizar automáticamente. O que crezca, ¿verdad? Que haya otro centro de coste, automáticamente se va a actualizar la lista. Veamos a dónde tenemos. Ok. Esto dice que es un origen. Esto es un origen de datos. Es decir, ¿cuál fue en este ejemplo de esta lista? ¿Cuál fue mi origen de datos? Fue este rango. En el anterior, donde decía, en ese. ¿Cuál es el origen de datos de esta lista? Son los departamentos, es esto. Entonces, el origen de datos de la lista puede estar o en la misma hoja o en otra hoja diferente. Aquí, por ejemplo, solo vamos a encontrar el origen. Se va a aplicar en la siguiente hoja que se llama presupuesto del centro de coste. Y aquí ya se puede elegir, vea. Claro, aquí se ha hecho de dos maneras. O sea, se puede hacer la validación así como lo muestra este cuadro, permitiendo números enteros entre 100 a 999, pero puede que no sea tan seguro porque yo puedo escribir, por ejemplo, aquí un 105. Y no me va a traer el valor del origen de datos, ¿verdad? Porque no hay un centro de coste con un código de 105. Entonces,
Pese a que sí lo pueden aplicar, no es como tan puntual. Bueno, no es tan puntual. Porque le permite valores entre 100 a 999, pero en mis centros de coste yo veo que va de 10 en 10, del 110 al 190. Aquí entonces, en la segunda forma de hacerlo, ya se puede seleccionar únicamente los valores correspondientes a los códigos de centro de coste. ¿Y cómo se hace? Pues así, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí igual LST-Cost Center? Porque si yo vengo a buscar aquí al cuadro de nombres y busco este nombre, dice LST-Cost Center, mire, justamente este rango le denominaron así, así se llama ese rango. Por eso es que de aquí solo se puede jalar, ¿no? Y solo se pueden seleccionar los códigos existentes. Dos maneras de hacerlo, entonces. La fecha limita a los usuarios a entrar fechas. Sí, está, ley adelante. Sí, una consulta y tal vez sea un tema más adelante, pero hay manera de que todos los datos que vayamos ingresando aquí mediante listas se vayan guardando en una hoja, digamos los datos de venta de un vendedor, por decirlo así, y que haya un botón que diga guardar todos estos datos y me cree una hoja con los datos que se han ingresado y a la vez me resete toda la lista de nuevo para volver a ingresar otro dato. Sí, Stanley. Lo va a ver en el avanzado. Cuando usted Okay, sí. programe, sí. Cuando usted Okay, está bien, está bien, está programe bien. sus botones. Ah, Interesante. gracias, Claro. Ahí van a darse gusto, ¿verdad? Con sus formularios y que se vaya guardando. Ustedes van capturando, ¿verdad? Mediante un formulario, mediante una hoja. Y se va a ir guardando pues en otro lado. De hecho, sí, hasta el avanzado, porque hasta entonces es que ven macros. Porque eso lo puede hacer mediante macro o mediante programación que no lo incluye en este nivel. Muy bien. La validación de datos entonces para limitar los usuarios solo a entrada de fecha, ¿verdad? Es decir, que si aquí se escribe una fecha de inicio, mire cómo está esta configuración. En la fecha de inicio tiene, vea la barra de fórmulas, tiene la función hoy más uno. Es decir, que lo que está diciendo es que a la fecha de hoy, ahora tenemos 19, porque la función hoy hace esto, lo voy a hacer aquí. Voy a quedar aquí en la celda A11. La función hoy devuelve la fecha actual con formato de fecha. La función hoy me devuelve la fecha de hoy. Y aquí en la fórmula de la celda A5 dice que se le suma 1 por la naturaleza del ejemplo. Porque dice que es una solicitud de permiso. Usualmente uno pide permiso previamente, ¿verdad? No es que uno llega, mire, dime, pero quiero que me dé permiso porque ya me voy, es casi que avisando, ¿verdad? Entonces, previamente se hacen los permisos y por eso es que en este ejemplo la validación se ha hecho. Ok, ustedes pueden pedir permiso hoy, pero que el permiso sea para mañana, ¿verdad? Por eso se le ha sumado uno, que a la fecha de hoy le sume un día y por eso aquí dice 20 de octubre. La fecha de finalización, mire, mire la barra de fórmulas. La fecha de finalización dice que no puede ser, claro, este es un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden personalizar sus validaciones, pero dice que a esta fecha de inicio le está sumando 5 días más. Es decir, que no se va a poder ingresar aquí otra fecha, que por lo menos no hayan pasado 5 días de esta anterior, ¿verdad? Porque si yo pido permiso para mañana,
La finalización del permiso obviamente no va a ser hoy, ¿ves? Como tan lógico. Entonces, vea la validación que tiene. Permite fecha, voy a ingresar a la validación, aquí a la validación, a la fecha. A ver, voy a ingresar a la celda A5. La celda A5 tiene esta validación que nos permita fecha mayor que la función hoy, es decir, mayor que la fecha de hoy. Y esa se va a ir actualizando, ¿verdad? Usted utiliza la función hoy, ahora, y mañana le vuelve a salir la fecha del día, pues se le actualiza. Esta es la validación que tiene la celda A5. Y la validación que tiene la celda B5 dice que nos permita el ingreso de fechas mayores que A5. Aquí solo dice mayores que A5, ¿verdad? En verdad la que interesa es esta, porque esta es la validación. Es decir, que ni siquiera se va a poder poner 20 aquí. Ni siquiera se puede poner 20 de octubre porque dice, ni lo está incluyendo. Tiene que ser mayor a la fecha de inicio. Entonces, si escribimos ahí 20 de octubre del 2023, dice, escriba una fecha posterior a su fecha de inicio. Si escribo 21 de octubre del 2023, ya nos dejó pasar porque esa es la validación que tiene, ¿verdad? Esta, que nos permita fechas mayores a lo ingresado en la celda A5. Entonces ahí se limitan las fechas. Ahora se limitan los usuarios a entradas de tiempo. Por eso ya lo vimos un poco en los ejemplos previos, pero aquí, por ejemplo, está, ¿verdad? Que si, por ejemplo, ustedes tienen como su jornada laboral de 8 a 5, entonces dice cuál sería la hora de la reunión. Entonces aquí se ha validado que estas celdas solo se puedan ingresar horas laborales, en este caso de 8 a 5. O sea, que si hay una reunión a las 7 de la mañana, que siempre, a veces siempre pasa, ¿verdad? Pero se supone que aquí, ¿verdad? Como idealmente, es que aquí no nos acepte, por ejemplo, 7 de la mañana. 7 de la mañana. No lo acepta porque no está dentro del RAM. Y esta es la validación. Que nos permita horas entre el valor que está en la celda A4 y la celda B4. Entre A4 y B4. Ya es el uso de fórmula, ¿verdad? Esto es lo mismo que si yo ingreso a la celda C4, me voy aquí a la validación y vean que está lo mismo. Que nos permita horas entre, dependiendo de las horas de inicio y horas de finalización. Longitud de texto. Aquí dice que se está limitando la entrada a 25 caracteres. No escriba más de 25 caracteres. Ahí está la validación. Permítanos una longitud de texto que sea menor o igual que 25. Entonces, si yo escribo un texto aquí en la celda que ya está validada, A4. Reviso que esté validada, ¿verdad? Lo hacemos en datos, validación, y aquí está la validación aplicada. Permitir longitud de texto menor o igual que 25. Entonces escribo, por ejemplo, este es un ejemplo de validación de longitud de texto. Eso tiene más de 25 caracteres. Entonces no me lo permite. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, celda validada. Y ese texto me lo permitió. Porque es un texto corto que tiene, no sé cuántos tiene, pero
tiene 20, menos de 25 caracteres. Entonces, sí se puede limitar la entrada a una celda. La siguiente hoja se llama presupuesto de recursos humanos. Hay un presupuesto que es de 65 mil, digamos, dólares. Entonces aquí está esta celda en donde dice que el salario bonificación en esta celda no puede excederse del presupuesto. Y mire cómo está la validación aplicada. En la celda D10 se valida que nos permita números enteros menores o iguales que el número que está en E4. Y en E4 dice 65 mil, que si yo en esta celda pongo 70 mil, no me permite pasar. Solo valores menores o iguales a 65 mil, 30 mil. Y nos lo permite. La siguiente hoja, productos. Aquí viene la fórmula personalizada para restringir una entrada de texto. Dice que este ejemplo usa la opción personalizada en las celdas del rango A4 a 5. En este caso, el usuario solo puede especificar un ID del producto que comience con el texto ID-. Está obligado el usuario a escribir ese formato. Si alguien viene y escribe solamente 1, 2, 3, no le va a permitir porque le está diciendo que tiene que escribir primero el ID-, pero que aparte de eso, 9 o más caracteres totales mediante la fórmula. Es decir, entonces que tiene que tener también el otro requisito, una longitud de 9 como mínimo. Y por eso se ha hecho una anidación de fórmulas. Entonces, la validación de ingreso de datos a estas celdas, a estas dos. Primero, es que tiene que empezar con ID-. Segundo, que tiene que ser mínimo de 9 o más, ¿verdad? Que tiene que ser de 9 o más, mínimo 9 en total de caracteres. Por eso es que se está utilizando la función lógica I, porque la función lógica I exige que se cumplan dos condiciones. La función i dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Por eso es que se ha utilizado la función i, porque se tiene que cumplir que empiece con i de guión y que sea de mínimo 9. Esa es la función i. Está anidada a una función izquierda. La función izquierda lo que hace es que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Si yo le quiero sacar una determinada cantidad de caracteres a un texto, a cualquier texto, la función izquierda me pide estos argumentos. Texto, ¿cuál texto? Este, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo elegir cualquier otro, pero voy a elegir este. Ese es el texto. Punto y coma. El otro argumento, ¿cuántos caracteres quiere extraer? Le voy a decir que quiero que me extraiga tres caracteres de la izquierda. Tres. Y por eso es que me extrae el i de guión. Si yo le digo, ahora quiero el texto, este texto, extráigame
Aquí puede ser cualquiera, ¿verdad? Los primeros tres, los primeros dos, los primeros cinco, los que quieran, ¿verdad? Los primeros tres de este texto. Y me extrajo los primeros tres, los de la izquierda, ¿verdad? Caracteres de la izquierda de ese texto. Entonces, por eso observan que la fórmula dice que no se extraiga tres caracteres de la izquierda, de la ID del producto. Y todavía le dice, esos caracteres que extraiga tienen que ser iguales a I de guión. Esa es la primera condición. Porque mire, la función I, solo nos pide, los argumentos solo son valores lógicos. Entonces, los valores lógicos son los de comparación. O sea, los valores lógicos son verdadero y falso, ¿verdad? O sí o no. Verdadero y falso, esos son los valores lógicos, pero para que nos resulte un valor lógico, tiene que haber una comparación previa. Aquí está diciendo que sí es igual. Puede ser que en algunos casos sea mayor, que sea menor, que sea diferente, mayor o igual, etcétera. Entonces, la comparación para que esto dé verdadero, porque la función y tienen que cumplirse las dos condiciones, es que esos caracteres que extraiga sean I de guión. Y coma, y esta es la otra condición. La voy a ir haciendo. Antes de armarla, le voy a explicar la función largo. La función largo lo que hace es comprobar la longitud. La función largo devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. ¿Cuántos caracteres tiene esta celda, este texto que está aquí? Tiene 14 caracteres. Entonces, por eso está comparando. ¿Es ese valor de A4 mayor a 9? Porque esa es la condición, ¿verdad? Entonces, ya uniendo esas funciones, la función I me pide el primer valor lógico. ¿Cuál es el primer valor lógico? El que me va a dar la función izquierda. La función izquierda ¿de cuál texto? De este texto. El argumento de la función izquierda es que queremos los tres caracteres de la izquierda. Cierro el paréntesis porque estoy cerrando ya la función izquierda, pero que esto sea igual a esa condición, que se cumpla. El texto se pone entre comillas. Que se cumpla el I de guión. Aquí ya estoy en los argumentos de la función i. Entonces, punto y coma, el otro valor lógico. ¿Cuál es el otro valor lógico que se tiene que cumplir? Que la función largo nos devuelva del mismo texto que estamos comparando. Vea que esa función solo tiene un argumento, texto. Cerramos el paréntesis y que se cumpla que sea mayor a 9. O sea, que no nos deje pasar o si tiene longitud de 8, no nos va a dejar pasar. Es, ni de 9, porque tiene que ser mayor a 9. Enter. Tenemos verdadero. Eso es lo que justamente pasa. Y esa misma fórmula está aquí. Vea, si yo me voy a la celda A4, datos, validación de datos. Aquí está. Que, no, que la validación, el criterio de validación es personalizada. Y la fórmula es esta, que es justamente la que ya comprobamos que es verdadera. Aparte que si, vale, voy a comprobar en qué momento va a dar falso. Si yo ingreso algo aquí, no nos va a dar, porque como ya la celda está validada, pero digamos que si yo comparo otra celda, porque aquí estoy afuera de la validación, digamos que no es A4, sino que es esta celda. Es A8 y aquí también es A8. A8. Me dice falso, porque no hay nada, ¿verdad? Es decir, que esa condición de que A8 tenga los tres primeros caracteres que digan I de guión y que tenga una longitud mayor a 9 no se está cumpliendo, porque en A8 ni siquiera hay nada. Por eso me da un valor de falso. Y si yo todavía le digo 1, 2, 3, igual me sigue dando falso, porque no se cumple una que empiece. Si yo le digo I de guión, ya llevo 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9.
incluso no me la va a aceptar, porque tiene 9, pero si yo le pongo un 0 acá, ahora ya dice verdadero. Es decir, que hoy sí ya está cumpliendo el ingreso. Y así es como funciona este ejemplo de la validación exigiendo dos cosas por el momento en este ejemplo. La otra validación es que esta celda, lo que se escribe aquí en el nombre del producto, que sea texto. Eso es lo que hace la función exTexto. Si yo digo aquí la función exTexto, comprueba si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Entonces, es ese valor. Es este valor. Texto, enter, verdadero. Si yo escribo 1, 2, 3, para empezar que ni me deja porque está validada. La celda B22 tiene esta validación con esta fórmula, comprobando que allí haya texto. Igual lo voy a hacer de prueba en otra celda para que podamos ver que sí está comprobando, ¿verdad? En la celda A26. ¿Es texto? ¿Es falso? Sí, porque en la A26 no hay nada. Si yo escribo 1, 2, 3, me dice falso porque eso no es texto. Entonces, si yo escribo texto, verdadero, se está cumpliendo. Entonces, esta validación valida que el ingreso a esa celda solamente sea texto. Y aquí volvemos un poquito al inicio, donde podemos dar formatos personalizados. Y mire, si yo ingreso, estoy en la celda A40, mire, aquí está agregado el formato personalizado, porque ya queremos que empiece así. Me voy aquí, estoy en la celda A40. Me voy a, aquí, control 1. Aquí está. Personalizado, ¿eh? Empieza con I de guión entre comillas porque es un texto y después numeral, ¿verdad? Que son espacios, que es la longitud, recuerde. Entonces, si yo quiero validar, por ejemplo, la 44, A44, control 1, personalizada, yo digamos que le borro ahí, ¿verdad? Y le escribo entre comillas, I de guión, cierro comillas, ahí ya van tres caracteres. Lo relleno con numerales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tienen que ser porque tiene que ser mayor a 9. Aceptar. Entonces, si yo escribo, mire, automático. Yo no escribí el I de guión aquí. Yo solo escribí el número 6. Y ya me puso el I de guión. ¿Verdad? ¿Por qué? Ya eso está como formato personalizado. Sigan explorando esta plantilla, les va a servir muchísimo a ustedes en sus validaciones de celdas. Me voy a quedar hasta acá y para los que puedan, nos vemos mañana a las 7. Y para los demás que no puedan, porque comprendemos los compromisos, pues nos vemos el lunes a las 7. Les agradezco mucho. Una pregunta, este archivo nos lo va a compartir o ya lo compartió. Se lo puedo compartir, aunque ahí esté en su Excel en las plantillas, pero se lo voy a compartir con mucho gusto. Solo que me Bueno, gracias. espera más o menos una hora y media. Vaya, está Ajá. bien. Pase buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches, noches. nos vemos mañana, primero Buenas Dios. noches, profe. Primero Dios, nos vemos.